Buen día, chicos, buen día. Buen día, chicos. Los compañeros expositores ya están listos. Ya están todos y ya están listos. ¿No hay compañeros expositores? Sí, profe. Porque estaban muy silenciosos. Bueno, yo acabo de entrar, no escuché. ¿Y tus compañeros? No sé, ya deberían de estar. Vamos a revisar si están o no están. Los compañeros expositores, porque tú fuiste la única que vas a exponer tú solita, Jazz. Tus compañeros están. Ya estamos. Mira. ¿Sí están? Mira qué cosa. ¿Y por qué no responde? Nada más Jazz es la que responde, nada más Jazz tiene calificación, entonces. Problemas de audio. Ajá. Están apenas despertando, profa. Compréndanos. Oh, bueno. Lunes. Imagina. Despertemos, pues. Despertemos. En lo que pasan, bueno, o sea, sus compañeros se organizan para compartirnos información o lo que sea necesario. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Claro. Mientras hacen eso, chicos, les paso lista. Vamos a ver. Para ver quiénes estamos y quiénes faltamos. Recordemos que los que exponemos, debemos de tener la cámara abierta.
Sale, vale, entonces, por favor, activen sus cámaras, chicos. Al menos los que exponemos. Se supone que todos, ¿no? Pero por lo menos los que exponemos debemos tener nuestra cámara abierta. Ok, chicos, paso lista. Mariana. Presente. Gracias, Misael. Presente. María de Jesús. Presente. Gracias. Amairani. Presente. Lorena. Presente, profa. Fernanda. Presente. Stephanie. Presente. Alondra. Presente. Sandra. ¿Sí estaba Sandra? Yo la vi. Ah, ya. Tiene problemas de conexión. Yasmín. Presente. Armando. Presente. Aileen. Presente. María Fernanda. No está María Fernanda. No está María Fernanda. Michelle. Presente. Zaira. Presente. Génesis. Presente. Guadalupe Hernández. Presente. Janet. Presente. Daniela. Presente. Sharon. Presente. Mireya. Presente. Alex. Presente. Jacqueline. Presente. Martín. Presente. Natalia. Natalia. Mónica. Presente. Citlali. Presente. Isabel. Presente. Yasmín. Yasmín Esmeralda y Yasmín Zarza. Presente. Las dos Yasmín. Tania. Tania. Presente. Ana. Ana. Presente. Profa. Mande. Es que lo que pasa, apenas acabo de entrar y creo que ya pasó lista y yo ya pasé. Y por, no creas que ya pasó lista, ya pasé lista. ¿Y por qué acabamos de entrar? Es que está un poco lento el internet. Bueno, me das tu apellido, por favor. Gallo Valdés, Sandra. Ok. Gracias. Ahorita lo checo, Sandra. Gracias. Gracias, profa. A ti. Ok, chicos, pues. Profa. Mande. Yo también acabo de entrar porque mi internet se me fue y apenas acaba de llegar. ¿Y cuál es tu apellido? González Martínez.
Listo. Gracias. A ti. Ok, chicos. Pues, por favor, los escuchamos. Adelante. Buenos días. El tema que nos tocó exponer es investigación cooperativa. Mi equipo está integrado por Misael, Guadalupe, Yasmín y Armando García. La que sigue, por favor. Bueno. La investigación cooperativa. Dice que la investigación cooperativa se da de tal manera donde dos o más instituciones son encargadas de investigar. Dice que este se encarga de investigar problemas prácticos para los maestros. Esta investigación está ligada a la investigación en acción y nos ayudará a descubrir nuevos paradigmas para la enseñanza-aprendizaje. La que sigue. La investigación colaborativa está centrada en un grupo perteneciente a una o dos personas de diferentes instituciones. Dice que las decisiones se toman de una manera igualitaria y estas son tomadas en grupo. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un equipo y estamos haciendo cualquier tipo de trabajo que nos dejen los maestros, cada quien aporta una idea. Entonces esto ya convierte este trabajo en colaborativo. De igual manera, la investigación se forma por diferentes personas de diferentes instituciones para realizar la misma. Las características son tres: investigadores y maestros. Ejecutamente definen los problemas y los estilos buscando soluciones compartidas con los autores de los informantes, cooperación, participación. Los profesores se forman en investigaciones, los investigadores forman la utilización de metodologías naturistas y estudios de campo. Simultaneidad y complementariedad de los procesos de investigación educativa y desarrollo profesional o información permanente de los profesores. La siguiente ya. Bueno, su proceso de investigación cooperativa. Por primera parte, el grupo parte de una idea general sobre las necesidades para mejorar o cambiar algún aspecto problemático de la práctica. Es decir, digamos que todos tienen una idea general de, no sé, alguna necesidad que uno tiene y es como un planteamiento y cambia el aspecto para que, digamos, ellos tengan una idea y lo lleven a cabo a la práctica. Para comprender también mejor esta problemática educativa, se observa como con el fin de poder reflexionar sobre ella. Durante la fase de planificación, investigación, y los maestros planifican de forma prospectiva o constructiva para llevar a cabo la acción de mejora. Y la acción se desarrolla retrospectivamente guiada por el plan previo.
¿Estás ahí? Otro proceso de acción cooperativa sería, bueno, nos dice que mientras se aplica la acción, se procede la observación o recogida de evidencias, ya que igual ejercen los cambios que se produjeron, los efectos y dificultades. Otro punto igual nos dice que se trata de una perspectiva para la reflexión y a la vez, y a su vez la fase de reflexión construye un proceso retrospectivo sobre la observación previa. Ahora, para que a los que tuvieron dudas, les pondremos un video en el cual explica mejor cuál es. Bueno, no tan mejor como nosotros, la investigación cooperativa. Profesora, ¿cómo puedo cambiar de pantalla? Soy nueva en esto. Tienen que dejar de compartir y luego ya compartir el video. La persona que vaya a compartir el video, ahí donde está el botoncito verde de compartir pantalla, seleccionan el video y ya, ahí está. ¿Sí está, profe? Sí, ya se ve. La investigación cooperativa es una metodología estrechamente ligada. Súbele volumen, corazón, porque no se escucha el video. Como una respuesta al modelo de investigación y desarrollo. Así lo señala Bausela, 1995. En este artículo profundizamos en una metodología muy ligada a la investigación acción, la investigación cooperativa, la cual surge como una réplica al modelo de investigación y desarrollo extendido en Estados Unidos. Todos los documentos de investigación cooperativa consultados no dudan en reconocer que esta arranca en sus orígenes de la investigación-acción, señalando a Kurt Lewin como el creador de esta vía científica emergida en ciencias sociales. A partir de los años 70 y a lo largo de toda esa década, asistimos a un periodo rico y complejo en planteamientos críticos a la investigación científica y en concreto a la desarrollada en el área educativa. ¿Dudas? Si no, yo pregunto. O los compañeros que expusieron preguntan. Para que confirmemos súper bien que todo quedó extremadamente claro. Ok, vamos a ver. Pregúntenle lo que gusten a Isabel, por favor, chicos. Bueno, Isa, ¿nos podrías decir alguna característica de la investigación cooperativa? Sí, bueno, existen varios, bueno, de acuerdo a lo que yo entendí,
existen varios grupos y cada uno tiene sus diferentes características. Por ejemplo, una institución tiene un plan de estudio, el otro tiene otro plan de estudio, pero entre ambos como que se relacionan. Ok, entonces una característica de la investigación colaborativa es la relación de contenidos que pueda tener, bueno, no de contenidos, porque el contenido ya es el desarrollo de la relación de una guía temática que pueda tener una institución y otra. Sí, bueno, más o menos eso fue lo que yo entendí con el video y lo que explicaron mis compañeros. Ok, a ver, compañeros expositores, ¿estamos bien o estamos mal? Bueno, yo ahí podría relacionarlo como que todos tienen una idea general. Se basan en una idea general para realizar esta investigación. Aunque estén de diferentes instituciones, la investigación va a ser la misma y todos tienen que aportar sus opiniones y lo que piensan realizar en partiendo de esta idea. Ok. Ahora, Armando, pregúntale algo a Sandra. Ah, esto lo expliqué al principio. No te escuchas, Armando, te escuchas como robotcito. Y que por qué se debe llamar la investigación. Híjole, yo no te entendí nada. Sandra, ¿le entendiste algo a Armando? No, profe, no lo entendí. ¿Por qué? ¿Se corta mi internet? Sí, ahorita te estamos escuchando bien. A ver, ¿nos puedes repetir, por favor, lo que preguntaste? Al principio expliqué por qué era la investigación cooperativa. Okay. ¿Nos podría dar esa definición de por qué es cooperativa? Ok. ¿Por qué la investigación es cooperativa, Sandra, según lo que dijo Armando cuando expuso? Bueno, lo que más o menos yo lo entendí, Armando dijo que la investigación cooperativa es donde las personas están completamente implícitas como para participantes en un proceso de investigación. Algo así yo lo entendí. Ok. Cuéntanos qué es implícito. ¿Qué es implícito? ¿No sabemos qué es implícito?
Si estaba en el concepto que dijo Armando. A ver, Armando, ¿qué es implícito? ¿Tu compañera te entendió que es cuando los participantes están implícitos en la investigación? Entonces, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué es implícito? Ah, bueno, yo no toqué ese tema de implícito, pero yo dije que es porque es una investigación cooperativa porque lo que yo investigué es que dos instituciones se unen para resolver un problema, dos o más instituciones. Entonces, ellas se involucran en ese proceso de resolver ese problema. Es porque intervienen más de, bueno, lo que yo investigué es porque intervienen más de una institución, por eso es cooperativa, entre todos se fijan en un problema e intentan resolverlo. Ok, ¿y qué es implícito? De alguna manera dice que es implícito porque el concepto implícito se refiere a que está incluido en la investigación. Entonces eso quiere decir que pues incluye a diferentes participantes. Por eso dice que es implícita. Ok, gracias compañera que apoyaste a Armando que dice que no tocó el tema de implícito. Pues si no es tema implícito, es el significado de la palabra nada más, Armando. Ay, compañeros, usen un diccionario. Si les pregunto qué significa una palabra y no sabemos qué significa la palabra, buscamos en el diccionario. Porque esas palabras las utilizan. O sea, lo chistoso es que estas palabras las utilizan porque las leyeron y nada más copian y pegan en las presentaciones de, ah, sí, esto suena bien. O este es el concepto, sí. Y ni entienden completas las palabras o no se dan a la tarea de investigar qué significan las palabras y les pregunto qué significan y se quedan, no, eso yo no dije. Entonces, ojo, no está mal. Está bien que utilicen más vocabulario nuevo. Perfectísimo, me parece maravilloso. La cosa es que chequen qué significan las palabras, nada más, eso es todo. Así de sencillísimo. Muy bien. Ok, otro. Veamos, a ver. A ver, Martín. Pregúntenle a Martín. ¿Quién le puede preguntar? A ver, Isabel, pregúntale algo a Martín. Ah, no, Isabel no es del equipo, ¿verdad? De exposición. Perdóname, Lupita, pregúntale a Martín. Que me diga uno de los procesos de la investigación cooperativa. Ok. ¿Uno de los qué, perdón? Procesos de investigación cooperativa. ¿El grupo parte de una idea en general? Uh-huh. Ok, ahí está. ¿Eso está bien? Sí. Para buscar y mejorar. Sí, está bien. Perfecto. Bueno, parece que sí. Ahí más o menos pusimos atención. Ok, chicos, parece que no hay dudas. Esperemos que así sea. Ahora sí, cuéntenos, ¿de qué se van a tratar las actividades? Misa. Bueno, pues la actividad consta de, por ejemplo, relacionar una imagen con una palabra, nada más unirlas. ¿Nos van a compartir pantalla o nos van a
mandar un documento. Le mando un documento por Edmodo profesional, lo sube para que ya cada quien lo relacione. No sé si recuerdan el memorama. ¿Lo puedes publicar? ¿Sí lo publicó? Sí, tú lo puedes publicar. Nada más colócale ahí actividad de equipo 1 y ya lo adjuntas el documento, el que ustedes quieran, y ahí lo vamos a ver todos. Ah, bueno, entonces lo subo. Va. ¿Y igual el resumen o el resumen usted o cómo? ¿También? Sí. Sí. Ustedes pueden publicar lo que sea necesario para sus clases sin ningún problema. Profa. Diga usted. Entonces, ¿sí me podría ayudar con lo que le había comentado? Sí, te contesté. Porque creo que ya no me... Sí, te contesté, corazón. Te contesté en el chat y te contesté en el correo y te contesto ahorita. Sí, te compartí el usuario y contraseña. Tanto en... No sé cómo estás ingresando en la aplicación. Me imagino que la descargaste... Bueno, como cambiaste de equipo... Me imagino que la descargaste nuevamente. Entonces, cuando la descargas nuevamente, tú ingresas con tu usuario y contraseña normal. Ya no necesitas volverte a inscribir porque ya existes. Entonces, por eso te pasé tu usuario y contraseña que son iguales para que puedas ingresar. Ahora, tal vez lo que necesitas es ingresar primero a través de la plataforma. Por eso te decía, ingresa en la plataforma. Eso te lo puse también en el correo. Es decir, en tu teléfono, abre a través de la internet, de Google, abre abre Edmodo y se va a abrir la plataforma. Entonces, con el usuario y contraseña que te proporcione. A ver, inténtalo, por favor, y ya me dices si pudiste o qué pasa. Sí, gracias. Sí. Listo. Listo, volvimos. Les cortó la inspiración de lo que nos estaban explicando, chicos. A ver, ¿nos dicen, por favor? Ah, pues ya nada más solamente íbamos a... Voy a hacer lo de la actividad, la... íbamos a subir en plataforma y la tenían que contestar. Ok, vamos a checar. Ya está. Ya nos publicaron la actividad. Entonces, hay que abrirla y contestarla.
Bueno, si ya abrieron la actividad, se pueden dar cuenta que son imágenes y palabras. Lo único que tenemos que hacer es relacionar la imagen con el concepto. O sea, está muy fácil.
Miss, una pregunta, sí, ya terminamos la actividad que mandó mi compañera Yasmín, ¿ya la mandamos en comentarios? Sí, ahí mismo donde la publicó, por favor. Ok, gracias, Miss.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya acabaron? Ya, profe. Ya todos subieron su respectiva actividad. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a organizar el proyecto. ¿De acuerdo? Y ustedes me van a ir diciendo qué ya tienen, qué ya llevan hecho o qué hicieron de cada una de las, del, pues sí, de los apartados que les voy a ir diciendo. ¿Sale, vale? Porque ya tienen varias cosas hechas, nada más que, acuérdense que les dije el miércoles, que ya la tuvieran a la mano para que lo pudiéramos platicar ahorita. Entonces, su proyecto es la aplicación de la investigación-acción en sus temas de investigación, los temas que ustedes ya tienen, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo primero es saber de los elementos que vimos de la investigación-acción, del método de investigación-acción, ¿cómo aplicarían? Esa sería la primera parte. ¿Cómo se aplican los elementos de la investigación-acción en su proyecto, en su investigación? ¿Sale? Tienen que desarrollar cómo se aplican los elementos del método de investigación-acción en su proyecto. ¿De acuerdo? Después, de las modalidades de investigación-acción, también cómo se aplican esas modalidades de investigación-acción en su proyecto. Ojo, tomen en cuenta que se les, en algunas de estas sesiones, se les hicieron preguntas que iban a contestar. Entonces, justamente ahí es donde incluyen las preguntas. No nada más son las preguntas, hay que explicar todo completo, pero incluyen sus respectivas preguntas con sus respuestas. Elemento de estos apartados que les estoy diciendo. Profe, ¿me los podía repetir? Es que mi internet está como raro. No lo entendí. Para su proyecto de este parcial que ya tienen que entregar, ya se habilitó ya el espacio y lo tienen que entregar ya el jueves, ya tienen una parte realizada y ya sabían que se iba a realizar acorde a la investigación-acción. Ya se les han dado algunas preguntas y algunos puntos a desarrollar en las sesiones pasadas para que ya lo tuvieran a la mano. Ahora bien, ¿cómo va a estar integrado? El punto de esto es que con su tema de investigación, ustedes deben de ver cómo aplicar la investigación-acción a su tema. Entonces, su proyecto debe de incluir lo que todo proyecto siempre incluye, una introducción, desarrollo y conclusiones. La introducción, bueno, ya es de ustedes. El desarrollo es justamente lo que va a incluir estos puntos que les estoy comentando. Confirmo. Primero, van a decirnos cómo los elementos de la investigación-acción, del método de investigación-acción, pueden utilizarse o se emplean, mejor dicho, en su investigación, con su tema de investigación. Esa es la primera. Después, cómo las modalidades de la investigación-acción se aplican a su tema de investigación, a su proyecto de investigación. Tercero, de los procesos y modelos de investigación-acción, que fue cuando hablamos de los autores, van a elegir un autor que se adapte más a las necesidades de su investigación. Entonces, obviamente, son de los autores que vimos. Acuérdense que vimos a Lewis, que vimos a Whitehead, etc. ¿Ok?
¿ok? Entonces van a elegir a uno de ellos y con él van a explicar con el método, la manera de cómo se emplea la investigación-acción según este autor. Ustedes van a explicar con esas, bueno, con ese método que él nos da, cómo se aplica en su tema de investigación. Y después van a tomar en cuenta los instrumentos y técnicas. Acuérdense que vimos que la observación, que si una entrevista, que si un focus group, etcétera. De los instrumentos y técnicas que existen para llevar a cabo la investigación-acción, ¿cuál de ellos sería el más adecuado para su investigación? ¿Ok? Ojo, les estoy diciendo así a los puntos. Evidentemente ustedes los tienen que explicar, desarrollar bien. Tampoco se trata de que en cada uno de los puntos que yo les estoy comentando se avienten 10 cuartillas. No, no, no. Pero que sí estén bien explicados. ¿Ok? Después, ¿cómo dentro de esta investigación participativa, digo, perdón, de este método de investigación-acción que se está aplicando en sus temas, en sus investigaciones, aplica o se aplica la investigación participativa? ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo dentro de este método de investigación-acción que se está utilizando en sus investigaciones, cómo se aplica la investigación cooperativa? Por ejemplo, profesor, las preguntas las vamos a poner así como tal, las preguntas o redactadas a modo de texto. No, las preguntas, preguntas que hemos hecho en las clases, así tal cual. Ajá. Pero como complemento de, haz de cuenta, primero me explicas, se me ocurre, ¿no? Ya ven que con los autores también hubo preguntas, por ejemplo. Dice, modelo, proceso y modelo de investigación de acción. Y ustedes eligen a Lewis, ¿no? Y entonces empezamos a hablar como, bueno, empiezan a explicar cómo Lewis nos marca que la investigación acción es uno de los procesos que nos permiten tener una interacción con nuestra comunidad de investigación y hacemos uso de la espiral porque la investigación tiene diferentes momentos, etcétera, etcétera. Ya me lo explican todo con su investigación y al final le colocan a manera de complemento, se resuelve lo siguiente y ya se colocan las preguntas con las respuestas. ¿Sale, vale? Sí, prueba. Va, que va. Y ya. Bueno, y sus conclusiones generales de su proyecto y ya queda. Eso es lo que va a integrar el proyecto. Si se dan cuenta, todos los temas ya los vimos. Nada más es cosa de que los integren y los analicen un poquito con su tema de investigación y ya queda. Obviamente se lo pueden dividir porque pues, es en equipo, se lo pueden dividir y ya lo integran. Ojo nada más cuando lo dividen. Colóquenlo, bueno, o sea, se lo dividen y a una sola persona se lo mandan para que lo integre y que lo coloque en el mismo formato, porque después nada más lo integran y no se fijan en el formato y sí se ve la diferencia de las letras. Entonces, a la persona que le toque integrar el trabajo, por favor, nada más que se fije en el formatito, en la letra que esté justificado, etcétera, etcétera, y ya se manda el trabajo. Acuérdense que tienen hasta el miércoles a la hora de la clase, no más, a la hora de la clase para poder mandar su respectivo proyecto. ¿De acuerdísimo? ¿Sí o no, chicos? Sí, primo. Vale.
Entonces, bueno, obviamente ahorita aprovechen. Ay, bueno, ya me apareció el relojito. Déjenme, les pongo la otra, el otro ID. Pero aprovechen para trabajarlo de una vez con sus compañeros. Y por si les tienen dudas o algo, pues aquí estoy con ustedes. Listo, ya les publiqué su nuevo ID por si se nos interrumpe la transmisión. Y también, por favor, los compañeros que expusieron, coloquen, revisen los trabajos de los compañeros a ver si estuvieron bien o mal y pónganle una me gusta, una carita feliz, un bien hecho o algo así. Por favor, chicos.
Maestra, ¿le podría dar acceso a Janet, por favor? Sí, gracias. Gracias. Ok.
Chicos, ya es hora. Por favor, realizan sus actividades, su proyecto y nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, se cuidan mucho y a echarle ganas, ¿de acuerdo? Bye, bye, bonito día. Igualmente, profe, adiós.